Hola, querida, te estaba esperando. Como puedes observar, estaba preparando todas las cosas. ¿Te gustó el trabajo que le realicé a una de tus hermanas? La verdad es que ha sido todo un éxito. Sinceramente, a ella se lo realicé porque él le hacía realmente falta. Necesario. Pero bueno, veo que ha tenido muy buena aceptación entre vuestras hermanas. Aunque yo sigo pensando que la verruga es un sello de identidad vuestro. Pero por supuesto, no voy a ponerme a lo que mis pacientes demandan. Muy bien, querida, vamos a ver tu caso. Acércate. Acerca esa maravillosa nariz. Vamos a observarla cerca. Vaya, vaya. No importa, ¿verdad? Tengo que examinarla. Si en algún momento te ocasiona molestia, solo tienes que decírmelo. Bueno, no es la nariz más grande que ha venido aquí. Sinceramente, tenéis un rasgo muy particular. Voy a tocar la verruga. Sí, se nota bastante. ¿Naciste con ella o surgió sobre la marcha, ya sabes? Naciste con ella. Vale, eso ha hecho que con los años se haya agrandado. Importa. No, 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 para nada. No es un caso difícil para mí, por supuesto. Ya sabes de quién fui aprendiz, ¿verdad? Exacto, del profesor. Digamos que teníamos puntos de vista diferentes. Además, estaba totalmente obsesionado con crear una pareja para él, para no estar solo. Obsesionado con la soledad. En fin. Así que hace mucho que decidí irme por mi cuenta. Mantenemos una cordial relación, por supuesto. No puedo negársela, obvio. Pero prefiero ejercer mi trabajo sola. ¿Estás completamente segura? ¿Quieres que te quite la verruga? Ya como te he dicho, para mí es un sello de identidad vuestro, pero también es cierto que quedáis hermosas sin ella. Ok, muy bien. Vamos al lío. Voy a señalar el área a extirpar. Y será esto de aquí. Vamos a intentar hacer el menos daño posible, extrayendo solo y únicamente lo necesario. Estaba mirando que no hubiese nada extraño que vaya a encontrar luego. Pero creo que todo está correcto. No hay de qué preocuparse. Muy bien.
Vamos a poner yodo también alrededor. Eso es. Que no quede ninguna zona fuera del hogar. Creo que es suficiente. Muy bien. Creo que con esto es suficiente. Muy bien. Voy a ponerte anestesia en unos puntos concretos. Bueno, a no ser que quieras sentir mucho dolor, cosa que, bueno, aquí no es que no nos guste, pero no lo veo totalmente necesario, ¿vale? Confía en mí, sé lo que hago. Okay. Vamos a... unos puntos concretos. Ya está. Así ha dolido, ¿verdad? La anestesia siempre suele ser el proceso más doloroso. Muy bien, y ahora ya vamos. A continuación vamos a cortar. No, no tiene por qué. Puede ser con tijeras cualificadas perfectamente. No me vayas a cuestionar todo lo que estoy haciendo. Ya has visto cómo han quedado tus hermanas y si has venido aquí es porque estás contenta con los resultados, ¿no es así? Ya sabes que yo soy la profesional, ¿de acuerdo? Confía en mí. Ahora estate quietecita, ¿vale? Dime si sientes algo. ¿Otra vez? Nada de nada. Pues ya está. Entonces está listo. Vamos al lío. Vamos a ello. Ya está fuera. Ahora, como he hecho con las anteriores, voy a colocarla en este botecito. Es inevitable que quiera después estudiarlas.
Pues luego, si tengo un tiempo, me entretendré en estudiarla. Si quieres saber el resultado, puedes preguntarme. Estoy encantada de daros respuestas. ¿Cómo? ¿La quieres? Ah, no. Tus hermanas no la han querido. Todas las están ahí guardadas. Bueno, me parecería un poco extraño que quisieras la verruga, pero es tuya. Si quieres, puedo dártela. Pero créeme que yo le sacaría más beneficio estudiándola. Está bien, luego hablamos de ello. Vamos a terminar lo que hemos empezado. No va a dolerte absolutamente nada. Si no te ha dolido ya como te he quitado la verruga, no debe de dolerte esto. Vamos a ello. Intentaré dejártelo lo mejor. No es pues con uno de esos potingues mágicos que tenéis vosotras. Hacéis que no quede ninguna cicatriz. Con paciencia y maña. Okay. Os habéis querido poner guapas, ¿no? Para el día tan especial que viene ahora. Estas fiestas siempre son las más importantes. Sin duda esa fiesta es la más importante para nosotros, ¿verdad? Qué mejor acontecimiento que ese. Bien. Voy a dar otro más por aquí. Y ya debería de bastar. Ahora vamos hacia acá. Vamos a concluir con un último más por aquí. Ahí está. Tranquila. Parece algo un poco bastante
No es feo. Pero ya has visto, como vuelvo a decir, cómo he dejado a tus hermanas. Y tú has venido porque estás muy satisfecha con ello, ¿verdad? Vamos a... Vamos a cerrar el nudo aquí. Muy bien. Y esto, querida, pues ya estaría. Pues ni tan mal, ¿verdad? Y ya digo, esto después, cuando pasen unos días, tendrás que venir a que te los quite, obvio. A no ser que tú quieras quitártelos, esto una vez seco, puedes tirar de ellos y ya está. Pero bueno, lo normal es que vengas aquí y te los quite yo. Y luego te pones uno de esos ungüentos mágicos que sabéis hacer vosotras las brujas. Y como has visto a tus hermanas, no os queda cicatriz ninguna. Y lucirás una nariz maravillosa para estas fiestas. Voy a terminar haciéndote un lavado de nariz para quitarte todo esto. Para quitarte todo esto que te he puesto. Bueno, así que voy a echarte bastante agua. No sientes nada aún, ¿verdad? Muy bien. Si te queda algún restillo, pues no te preocupes, ¿vale? Hoy, desde luego, no pienses, no te mojes más la nariz. Vale, ya si eso, mañana si quieres te das un lavadito, pero hoy lo que queda de día no. Con este es suficiente. Yo aún así creo que está bastante limpia. Creo que no queda absolutamente nada de suciedad. Okay. Ahora voy a echarte unas gotitas. Este líquido para que no se te infecte. Y se conserve limpio. La verdad es que tiene un aspecto bastante bueno. Apenas hay inflamación, obvio, aparecerá conforme pasen las horas. Pero ya pinta bien, pinta de buena manera es esto. Y vamos a finalizar tapándote la sutura. Por lo menos hasta mañana. Pues
maravillosa. Ha quedado estupenda. No le veo ningún fallo. Y no es porque lo haya hecho yo, claro está. Es que ha quedado estupenda. Tienes una buena nariz, querida. Bueno, pues en estas fechas que se acercan, nuestro gran día, vas a poder lucir esta maravillosa nariz sin tu verruga. Ahora sí formas parte del grupo de brujas sin verrugas. Bueno, querida, cuídala bien. El cuidado es mínimo, simplemente debes tenerlo limpio, que no se te infecte. Y ya sabes, hasta mañana no te laves más la nariz, ¿de acuerdo? Para cualquier duda, para cualquier consulta, ya sabes dónde estoy. Y bueno, al final, ¿qué piensas hacer con el tema de tu verruga? ¿Dejas que me la quede? Gracias. Voy a seguir analizando esto que tanto me gusta. Muy bien, querida. Que pases una buena noche.